Por favor, hazme saber si estoy conectada. Es urgente. Hazme saber si estoy conectada, si se ve, si se escucha bien. No veo que me sale ningún comentario. Por favor, urgente, compartan. Me están diciendo que sí, que se ve, aparece, se escucha. Hazme saber ahí. Gracias. Miren, es urgente, por favor, compartan. Soy Sailey Núñez Pérez, la esposa de Michael Puig Goya. Vine hace mucho tiempo diciendo de que la vida de mi esposo corría peligro. Ahora mismo me acaban de llamar urgente de la prisión que agredieron a Michael. No se sabe cómo está. Lo tienen en el túnel. Hago responsable a toda la dictadura de todo lo que pueda pasar. Te lo dije, Lolo. Te lo dije a ti, Humberto, que a Michael le iba a pasar algo. Y no te importó. Vieron a la gente de la fiscalía, a la gente del CLE, que se han limpiado el culo con todo. Que según ustedes no había pruebas pertinentes para decir de que a Michael nadie lo quería agredir. Y ahora que lo atacaron, ¿qué van a hacer? Yo me estoy cagando en el rey contra coño de las madres de todos ustedes. Así, literal, que a Michael Puig no le pase nada, no quiero causa, porque no se va a quedar dado. Ya está bueno ya, que no le pase nada. Tienen a Michael en el túnel, no se sabe qué pasó. Un preso común le fue arriba a traición. Vieron que no estábamos locos, que no había un problema, que ustedes son unos descarados, que todo lo que están haciendo es para incriminarlo y buscarle un delito. Esto se sabía, lo estoy diciendo hace rato y lo estoy denunciando. Ni la fiscalía, ni la seguridad del Estado, ni nadie en este país hace nada porque todos son unos cómplices y lo que quieren es seguirle buscando delitos a los presos políticos. Para que no digan más que en Cuba no hay presos políticos. Ustedes son una partida de descarados todos. Criminales y asesinos. Abajo la dictadura. Es patria y vida. Libertad para Michael Puig. Mañana voy para la prisión. Lolo, vas a pagar todo lo que le pase. Humberto, Inaudi, el otro descarado de Iulieschi. Es todo el mundo por ahí para allá. Que ustedes ninguno sirve, son unos cómplices, unos asesinos. Yo sabía que todo esto venía, yo lo sabía porque lo estoy diciendo hace rato, que le iban a ir para arriba. Otras veces lo meten en la celda por gusto, por gusto. Ya está bueno ya. Que en este país no le importa nada a nadie. Todos los presos comunes, eso, cogido para cosas.